Un streamer muy conocido argentino que tiene muchísimos seguidores, que es conductor de una aplicación, estaba ahí parado en Belgrano al 2900 y de repente estaba transmitiendo lo que estaba sucediendo en ese momento por Twitch y un violento robo sucedió dentro de su auto. Un hombre rompió el vidrio y le robó el celular con el que estaba transmitiendo. Quedó todo grabado. Lo escuchamos y lo vemos, ¿les parece? Tenía el teléfono ahí con el soporte, estaba esperando a la pasajera esta y nada, frenó una moto, yo no la vi, la verdad, o sea, vi la moto frenar, pero no, o sea, fue todo en un segundo. Bajó el chaboncito, o sea, bajó un chabón corriendo, le metió una piña al vidrio, agarró el teléfono y se fue corriendo, subió la moto y se fue. O sea, me pegó una piña ahí, de repente paró una moto ahí, se bajó un chabón, me pegó una... Llamó al 911, hizo la denuncia y dijo que por ahora no va a seguir transmitiendo, no va a seguir haciendo estos videos, va a tener que cuidarse de alguna manera porque esto es lo que le sucede a este hombre que estaba haciendo esta transmisión y de repente, violentamente, un delincuente le robó su celular.